Bueno, amigos, seguimos con la receta del libro de cocina El sabor de tu tierra. Vamos a preparar otra de las recetas que, como siempre os digo, es muy fácil de hacer. Son unas patatas guisadas, ¿no? De una forma un poquito diferente. Vamos a necesitar patatas, como es lógico, jamón, taquito de jamón, azafrán en hebra, pimentón dulce, tomillo, una cabeza de ajo, un poquito de sal, caldo de carne, una rebanada de pan y utilizamos el estepa virgen, el primer aceite que se va cogiendo en la temporada. Bueno, hemos pelado las patatas, como veis están fritas, las hemos puesto en patata bastón, gruesecita, y las reservamos. Vamos a freír ahora unos dientes de ajo, que una vez fritos, bueno, tenemos el ajo ya doradito, lo pasamos al mortero. A ver. Yo creo que con esta rebanada, para la cantidad que estamos haciendo, está más que bien. Pimentón, aproximadamente una cucharada de café, de las de café, ¿no? Sería esto, quizá un pelín más. Tomillo ya a gusto de cada uno. El tomillo suele dar mucho sabor. Le ponemos un poquitín de sal, que le va a ayudar a machacar. Y aunque luego le agreguemos al caldo, aquí le vamos a poner también un poquito de azafrán en hebra. El azafrán en hebra es una especie que da muchísimo, muchísimo sabor. Un sabor agradable siempre así. Y le ponemos un poquito de aceite para que se maje mejor. Esto hacemos una pasta que quede lo más fina posible. Así. Bien. Tenemos bien majaditas las rebanadas junto con los ajos, el azafrán, pimentón y el tomillo. Se la incorporamos al caldo que ya lo tenemos caliente. Está empezando a hervir. Esto inmediatamente va a coger un espesor rapidito. Así. Ya ha cambiado totalmente la textura. Se quedan trocitos, pero quiero que quede así. Si en casa pues no queremos que queden estos trocitos, como hemos dicho antes, la batidora. Y sin más problemas. Bueno, le incorporamos las patatas, que las teníamos fritas, y van a ir cociendo 15 minutos. En la receta nos recomiendan 15 minutos, son los mismos que nosotros las vamos a tener. A fuego no demasiado fuerte. Y como dije antes, es otra manera de tener patatas guisadas. En este caso, bueno, lo que tiene es que las hemos frito antes. Esperamos esos 15 minutos y hacemos el montaje del plato. Ya tenemos las patatas al paseo terminadas. Vamos a emplatar. Deben de estar muy tiernas. Ajá. Se aprecian los trocitos del majao perfectamente. Bueno, y aquí tenéis las patatas al paseo.